tardes, amigos. Todos bienvenidos. Un día más de información y análisis deportivo. Los análisis de KJ, el Sultán. Entramos ya al fin de semana. Hoy, sábado 10 de diciembre. Un fin de semana que va a ser muy productivo. Va a ser muy productivo. Tengo información de lujo para este fin de semana. Este va a ser un fin de semana donde la vamos a reventar, pero ni se imagina, ni por la cabeza le pasa todo lo que vamos a hacer el fin de semana. Vamos a hablar un poquito de lo de ayer, amigo. Ayer, ¿qué les dije? Con Argentina. No es lo mismo decir que está informado a demostrarlo. Por cierto, me comentaron hoy que hubo un amigo que perdió ayer hasta los interiores con el juego de la NBA que nosotros por aquí indicamos Denver a ganar. Me dicen que él perdió los interiores con la baja de Denver y que le quitaron los anillos, los zarcillos, los collares, hasta los interiores los perdió. Escríbeme, mi hermano, para ponerte a ganar. Te vamos a asesorar bien para que recuperes esa cadenita que perdiste y ese reloj. Escríbeme. Hoy por lo menos se copió de lo de Argentina. Al menos pegó algo. Está bien, amigo. Trata de dar todo lo que damos por aquí para que puedas generar o que vean que más o menos estás pegando algo. Todo lo que demos aquí, repítelo allá en tu programa. Eso no nos afecta a nosotros en nada, pero nosotros grabamos un día antes y la gente sabe. ¿Qué le dije yo por aquí, señores, a ustedes? Que tenía información de Qatar. Otro informante directo de allá. Que Argentina iba para el empate. Y si ganaba, no lo iba a hacer ni siquiera en prórroga, sino en penales. ¿Y qué les dije yo ayer a ustedes? Agarren una moneda y se lo ponen a Argentina gana en penales, que está pagando un dineral. ¿Qué pasó hoy? ¿A qué minuto empató Países Bajos? Al minuto 102. Aquí me dicen que chinazo. Al minuto 102, hermanos. Casualidad de la vida. Ahora, lo que si no me esperaba ni me enteré era que Brasil también iba a pasar por esto. Brasil inmenso, inmenso. De hecho, ayer hubo cuatro personas aquí que me dijeron, caote, ya me gané la camisa de Brasil. Brasil campeón. Señores, ya perdieron. De una vez quedaron eliminados sin ser la final. No, mentira, mentira. Todos están todavía optando por esa camisa cuando se dé la final. Ya por lo menos hoy pasó Argentina y pasó Croacia. Yo se los dije empezando el campeonato. Empezando el campeonato, se lo dije. Contra todo pronóstico porque el 80% de los dateros dicen que este año el Mundial se queda en Latinoamérica, Argentina, Brasil. Inclusive, escuché algunos hablando de Ecuador. Yo se los dije, no. Este campeonato es europeo. Yo les dije, Inglaterra, Francia, y hablé de Bélgica y Alemania. Bélgica y Alemania me quedaron ya eliminados. Me queda Francia, Inglaterra. Uno de los dos mañana sale del campeonato. Viendo cómo está esto, no es nada raro que pase Inglaterra. Sin embargo, Francia tiene muchísimo, pero muchísimo mejor equipo. Así que yo creo que mañana pasa Francia. Vamos a hablar de lo de mañana. Por cierto, antes de hablar de lo de mañana, ayer por aquí pegamos los tres logros que le dimos en la noche. Les dimos en la NHL Toronto a ganar y Tampa Bay a ganar. Y le dimos de la NBA Denver a ganar, señores.
y se pegó todo. Así es que un lujo de información lo que le dimos ayer. Y hoy ya pegamos este tremendo empate con victoria de Argentina en penales. Lástima que se nos cayó Brasil. Un Brasil que se veía inmenso, no sabemos qué pasó. Era amplio favorito para ganar este mundial. Hoy queda descalificado. Eso sí no me lo esperaba, señores. Así como averigüé lo de Argentina ayer, Brasil ni por la mente me pasó que pudieran haber hecho algo en ese partido. Un Brasil que se veía hoy goleador, no pudo ni en penales ganar. Vamos con la información para mañana. Empecemos con la FIFA. Marruecos se enfrenta a Portugal. Ojo, yo aquí le voy a decir lo que voy a hacer yo. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que son aficionados y me lo han manifestado así, de Portugal. No quiero que cambien su forma de pensar. Yo le voy a decir aquí lo que yo voy a hacer y ustedes verán si me siguen o no. ¿Ok? Sobre todo en el juego de Portugal. Marruecos, Portugal. Escuchen esto. ¿Qué es lo que yo manejo aquí? Se habla en todos los medios y todos los expertos lo dicen que mañana Cristiano Ronaldo arranca en la banca por su comportamiento, por su bajo rendimiento, entre comillas, porque por supuesto no pueden esperar un gran rendimiento, que eso es otra cosa que yo estoy, se lo digo a muchas personas, ustedes no pueden esperar que Cristiano Ronaldo rinda lo mismo que rendía antes. Él ya tiene su edad. Eso no hace, ojo, eso no hace desmérito de él. Él sigue siendo a esta altura un muy, muy por encima de muchos, muy buen jugador. No para estar en un City, no está en un Real Madrid, en un Barcelona, pero si pudiera estar de repente en un Manchester United, pudiera estar en un Brentford, pudiera estar en un Bayer Leverkusen, un Bayern Múnich, inclusive en un equipo top medio, inclusive en un Newcastle, y va a rendir muchísimo en su equipo. Ahora muchos critican, no, que no quiso entrenar con el equipo suplente. Yo creo que Cristiano Ronaldo no está, escuchen esto, no está para entrenar con equipo suplente. Independientemente que no rinda, que en este momento no sea nadie, él se ganó ya su puesto y deberían respetar eso, por lo menos. Así lo banquen, no debería entrenar con el equipo suplente. Si él no salió a entrenar con el suplente, bien hecho está. Cualquiera con orgullo, con dignidad, lo hubiera hecho. Ahora, ¿a qué viene todo esto que le estoy comentando aquí? Si Cristiano Ronaldo no arranca de titular, como es lo que está entendido ahorita, yo voy con el handicap de Marruecos más gol y medio. Handicap de Marruecos más gol y medio. Portugal mañana, si no arranca Cristiano Ronaldo, le van a caer las 7 plagas de Egipto. Escúchenme esto, las 7 plagas de Egipto. No va a ser el mismo Portugal que viene de golear 3-0 donde Goncalo, creo que se llama, el que metió los 3 goles de Portugal. Ese no va a ser el mismo Portugal. Ahora, si Cristiano Ronaldo arranca de titular, otro gallo va a cantar. Ustedes van a ver cómo este equipo va a cambiar. Porque por mucho que digan y por mucho que los entrenadores lo sienten, Cristiano Ronaldo es el líder de este equipo. Todos los jugadores, sobre todo estos muchachos como Goncalo, lo respetan. Y muchos de ellos lo admiran con todo y lo que puede hacer o decir Cristiano Ronaldo.
Entonces, como yo creo que no va a arrancar de titular, yo voy a jugar Marruecos más gol y medio. Si arranca de titular, todo a Portugal. Y en el juego de Francia-Inglaterra, Francia se ve inmenso. Ojo, aunque se lo acabo de decir, creo que Inglaterra se puede imponer en este juego. Pero viendo la plantilla, cuando uno voltea así a un lado y ve la plantilla de Francia, uno dice Francia le va a pasar por encima. Pero así decíamos de Brasil hoy, ¿ok? Sin embargo, yo estoy reteado con Francia porque es el equipo que yo siempre he ligado y al que voy en Europa. Francia ganar, Marruecos handicap más gol y medio. Pero si Cristiano Ronaldo arranca de titular, como creo que hay una gran posibilidad, porque ellos saben que si el capitán no arranca, va a pasar algo en el partido de mañana. Pero si no arranca, como todos están pensados hasta ahorita que va a pasar, Marruecos handicap más gol y medio. Ahí está mi jugada. Así que ustedes tomen la decisión de que van a jugar mañana. Una bomba que me estaba diciendo, Cabota, mándame una bomba, vale, queremos jugar una bombita por aquí para buscar un buen dividendo ahorita que se acercan estos días de Navidad. Mañana vamos a ir con el Luton. El Luton de Inglaterra, ojo, este es en Inglaterra. El Luton mañana se enfrenta al Middlesbrough. En este partido, el Luton o el Luton empate. Empate de ese partido, vamos como la jugada bomba para mañana. NBA, venimos de pegar ayer la jugada de NBA, Denver. Por cierto, ayer en todos los planes pegamos anoche NBA y NHL. Los dos. Y ya hoy, en el plan de Capulina, pegamos las dos jugadas. ¿Qué indicamos en el plan de Capulina? El maestro indicó, Argentina gana alguna de las dos mitades y Argentina ganó la primera mitad. La segunda mitad la perdió, pero se pegó ese logro. Y el Le Mans de Francia gana o empata y empató. Pegamos ya el plan de Capulina y estamos ligando para la noche NBA y NHL. ¿Ok? Ayer pegamos por aquí la NBA que le regalamos y la NHL también. Esperemos que también hoy se nos dé ese logro. Y bueno, y la mantequillita que agarramos hoy, que la cortamos con un bisturí. Argentina empate y gana en penales. Una pelusa. ¿Cuánto pagó eso, muchachos? Si alguno de ustedes jugó Argentina gana en penales, díganme aquí, coméntenme, denme un mensajito de cuánto les pagó eso a ustedes. Vamos con la NBA mañana. Utah Denver, un Denver que yo se los dije, un Denver que vino a recuperar los puestos o los juegos que ha perdido en el comienzo. Un Denver gigante, ayer ganó, hoy descansa, mañana va contra Utah Jazz y nos reteamos nuevamente con Denver a ganar. Denver a ganar mañana en la NBA. Y en la NHL mañana se enfrenta Calgary, que hoy es un gran favorito, está pagando 2.65 menos 265, es un gran favorito hoy. Mañana se enfrenta a Toronto, que hoy está de descanso. Toronto viene de ganar ayer de una forma contundente, mañana debería agarrar a Calgary, aparte de cansado por el juego de hoy, de visita. Tienen que viajar a visitar a Toronto. Mañana nos quedamos con Toronto a ganar como la jugada fija de la NHL. Mil bendiciones. Gracias por seguirnos. Gracias por el apoyo. Gracias por las bendiciones. Por dejarme los mensajes de todos los que ganaron con el juego de Argentina que les regalamos ayer. Se les quiere mucho el Sultán. Mañana vamos a jugar inteligentemente. Se les quiere mucho. Chao.